Hola. Hola. ¿Todo bien? ¿Al final? Sí. Va, genial. Espérate que apague la radio porque me están destrozando. Sí, imagino. Ahora me está llamando, espera. Hola. Ay. Hello. ¿Dónde están? ¿Sí, en el mismo lugar? En el hospital y ya vamos para allá. ¿Cómo que están en el hospital? ¿Qué les ha pasado ya a estos? Bueno, podría haber sido peor. ¿Por qué pasa eso? No, no sé, no tengo muy claro lo que ha pasado, la verdad. Yo mismo. Yo desde tu perspectiva no sé qué cómo habrá sido, pero desde la mía ha sido curiosa. Tenía cinco cosas pasando al mismo tiempo. ¿Solo? Pues yo creo que he llegado a las 10. Ay, vos, ¿qué me viste? Ya, déjate de ser así, oye, ya lo hablamos. Pero... No hagan eso. ¿Cómo eso? Es un tonto, eso pasa. Pero tenía como 50 cosas pasando al mismo tiempo en mi cabeza. No te preocupes. ¿Qué pasó que vení cojeando? Nada. Es como una carita triste caminando. Pero weón, pero ¿por qué no me estás levitando? Pero si estabas levitando. Hermano, yo estaba sentado de pana, weón. No hay gente de trauma trabajando. Dijeron que venían en camino. Ah, bueno. A esperar.
Oye, ¿ahora estoy sentado bien o no? ¿O me veis levitando? Yo te veía bien todo el rato, pero... Y nosotros tenemos... Que quiere puro pegarme, hermano. Yo estaba mirando a la calma nomás. ¿Te acordáis cuando probé mi katana con vos o no? Lo hacerlo de nuevo. Bueno, se conoce que comer me hace levantarme. Ya llegarán, yo confío. Buenas. 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 Oh, mira a tu buenas. Hijo. Dígame. El que nada, dijeron primo, que era tu hijo. Es verdad. Oye, que por primo, lo que... Que por lo que sea en Twitter, supuestamente un montón de gente dijo, Cero y Orión tuvieron un hijo. Pero, ¿qué padre usted, caballero? Bueno, los gordos son iguales. No, estoy entendiendo. ¿Cuál es el asunto? El herido, el que está sentado ahí. Bueno, ahí bueno, ella también, pero... Buenas. Pero atienda a la señorita primero, yo no estoy tan apurado yo. ¿Pero qué membresía tenés tú? ¿Qué membresía tenés tú? Yo la plata. Yo igual. Ah, bueno. Atienda a la señorita nomás. Gracias. Yo no tuve algo leve nomás, pues, primo. Sí, una dobladita pata nomás era. ¿Cuántas es tu parkour? Voy a seguir viendo la wea que está ahí. Y desde aquí te digo... Desde Orlando... Tu falso amor... Y desde aquí te digo... Desde Orlando... Tu falso amor... Y qué buena esa canción. Bien. ¿Y qué? Me pica los nombres. Dormiste, no más, pues, era ahí. Me he fijado así que cuando uno corre harto se le acaba más rápido la comida, weón. Bueno. Bueno, a ver, también tiene sentido, ¿no? No, sí, es, tiene harto sentido para mí. Sí, pues. Yo, ya, respeto, culiao. Reviento la tablet en el hocico. Atiéndete luego, quiero laburar. Pero sí, oye, yo tengo un contacto ahí, el mismo que me di. Creo que sí, vos tenés que hablar con él, ¿no? Ya listo, no. Oiga, ¿cuándo sacan eso del pendrive? ¿Cómo? ¿Cuándo sacan lo del pendrive si se supone que ya lo encontraron? Pues buena pregunta. Pues buena pregunta, porque todo el mundo me ha dicho exactamente lo mismo y luego hay otra gente que me dice, pues yo sigo buscando por si acaso. Están llamando, Juan. Nosotros lo último que encontramos fue una señorita que no tenía ganas de conversar. Fue lo último que encontramos. Claro, ese es el punto, que supuestamente no quiere ganar, no tiene ganas de conversar porque ya lo han encontrado. Supuestamente. Pero ponte tú a confiar en lo que dice la gente, ¿sabes? Eso es verdad, no me voy a confiar en la gente. Oye, hermanita, ¿cómo te fue? ¿De qué? Lo que andaba ah, bien. Sí, del tema, sí, bien, 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 bien. ¿Te fue bien, buena? Sí, sí, ¿de qué? No sé de qué estás hablando, pero yo te diré que me fue bien. ¿Vos cachas? Del... Sí, bo. De la fire. De la... Exacto, eso. Sí. Es la misma. Sí, bien, bien. Ahora vamos y... Uf, ya, folla, porque Juan tiene una... Ya. Ya, mira, en la pala. Lo que de la cláusula, eso sí, por favor. Eso, porque yo no alcancé a escuchar, pero no es que está mentecita. No, pues la cláusula que... No sabéis lo que es una cláusula. ¿No? ¿De qué más?
Lo que... en lo que quedamos de acuerdo me refiero. Ah, de que teniendo la plata al toque te la vuelvo. No, pues no, 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 cuando la tengáis. Sí. Uh-huh. No, nadie más, caballero. Nadie más, no se preocupe. Perfecto. Gracias. Vale, vale, muchas gracias. Gracias. Vale. Buen servicio, chao. Oye, espera, José. Voy a probar algo, espérame. Oye. Calmarita. Juan. ¿Verdad? Sí. Mira, ven. Mira, ¿verdad? Cero, aléjate. ¿Qué? Un poquito. Cero. Vale, cero. Vale. Quédate con mi hermano, por favor. Vale. ¿Tú tenías auto, no? Sí, pero le hace ilusión llevar la moto, así que no le voy a decir mucho más, ¿eh? Ay, pelea lindo. ¿Qué pasó? Vamos para el estacionamiento a ver qué quedamos de acuerdo, ¿no? Sí, vamos. Picho. Sin matarse, vos. Extraño yo. Dicen. Oye, hoy día no despierta Zabaleta, ¿cierto? Se están agarrando a pelear en radio. ¡Ay! Pero... Efectivamente parece que chocó, weón. No. Casi me cae la moto encima. Casi me cae la moto encima. Estamos perfectos. Tú, por favor. Sí, sí, ha sido un viaje astral. No, sí, caché. El de mojo. ¿Dónde vamos? Ahí, por el lado. Le sigo a... ¡Ay! No me le... Dime, por favor, que no me lo llevo por delante. Me lo llevo por delante. Ah, sí, no, pero es que yo estaba detrás y casi me lo llevo yo también. Oye, subí para allá arriba haciendo parkour. Puro parkour, no va. Voy a decir subí para allá abajo. También, pues. ¿Me puedo tirar desde allá arriba? Bueno, de hecho... Te quedo un cirfero, desgracia. Esta. Por eso me hace tucun. En la otra, vos primo, que andes buscando en esa. ¿Y qué, hermano mío? ¿Cómo no, mira? ¿No que está en la otra? Mira, te corté. Oh, weón, me atacó brígido, no ocupé. ¿Y esta es buena o no, Cero? ¿Cómo? ¿Esta es buena o no? ¿Le das soporte? Sí. ¿Cómo? Oye, ¿qué tal la su corte? ¿Cómo que...? Pistola? Sí, es que la expresión mola, no como se... Que mola. ¿Está mola o no mola? Ah, vale. Sí. ¿Clipa ahí en colores? ¿Cómo te sale? Clipa ahí en colores. A ver, Cero, hazme un favor. ¿Qué? Ya, mira. Primero que todo, cuando un chileno te diga, hazme un favor, no le respondáis qué, ¿de acuerdo? Primero vale. Que todo, porque si no te van a decir... Manita, guárdame esto. Yo la corneta y me decís, favor. Tú tenés que ser más ágil que el otro, ¿cachai? A ver, dale ese corte culiao, por favor. Que me gusta cuando la gente... Sí, hermano, sí, dale. Dale tu corte culiao. Dale. Hostia puta.